A bailar, a bailar. Ernesto, si a mí me ocurriese algo... Ay, mamá, otra vez, de verdad, no hace falta que me lo repitas más veces. Prométeme que me tirarás al mar. Es que, de verdad, que no quiero hablar de esto. Lo harás. Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar. ¿Qué vamos a hacer con sus cosas? Ahora no me preocupa eso. Lo que me preocupa es qué vamos a hacer con ella. Estás completamente loco. ¿Cuándo mamá ha seguido las normas? Pero que no se puede tirar un cadáver al mar. Que está prohibido, Ernesto. Hostia. Chloe, escúchame, tienes que ayudarme. ¿Puedes explicar qué narices estás haciendo? ¡Moni! ¿Has metido a la abuela en un armario? No es un armario. ¿Y esta furgoneta dónde ha salido? Es de mi amigo Pedro, el mago. ¿Alguna pregunta más? ¿Se te ha ido la olla o qué? Dime que no es cierto, por favor. Ernesto. No, señor Cara, no tengo más remedio que dar parte a la autoridad. Desactiva los datos móviles ya. ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Suéltalo antes, coño! Lo que estás haciendo es muy valiente, papá. Da igual quién se lo pidiera, Chloe. Si te lo pidiera yo, ¿lo harías? ¿De verdad quieres que llevemos a la abuela al mar? Sí. ¿Sí? La vamos a llevar todos. Dios mío, qué locura. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar con mi madre. ¿Prefieres el Atlántico o mejor el Mediterráneo, que es más calentito? Yo lo que tú digas, ¿vale? Uy, que me caigo, por favor, seguro. ¿Qué me pasa? No, no, no.